Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar unas deliciosas costillitas de cerdo en salsa verde. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner las costillas de cerdo en el horno. Aquí tengo 4 libras de costillas de cerdo y lo único que hago es pasarlas con agua a todas. Las dejo escurrir un poco, las seco con papel toalla y las pongo en una charola para el horno. Y ahora vamos a condimentar las costillas de cerdo con 4 dientes de ajo que los voy a rallar. También le vamos a agregar sal. La sal es al gusto. Pimienta negra recién molida. Orégano, este es mi orégano orgánico, más o menos una cucharada, hacemos lo mismo por el otro lado. Le agregué más o menos una cucharadita de orégano por un lado y le voy a poner la otra cucharadita por el otro lado. Y ahora vamos a agregar los 4 dientes de ajo. Yo los voy a rallar. Ustedes también se lo pueden agregar cortado finamente. También le pueden agregar el ajo en polvo, pero yo siento que ralladito le da un mejor sabor a las costillas de cerdo. Vamos a untarlas por los dos lados. Las tapo con papel aluminio para que se cocinen bien. Y las metemos en el horno. Y bueno amigos, las costillitas de cerdo han estado por media hora en el horno. Vamos a chequear cómo están. Las voy a destapar y las voy a dejar por media hora más. Ahora voy a prender el comal de mi cocina y lo voy a cubrir de papel aluminio. Vamos a poner a asar una libra de tomatillo, un cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo, uno o más jalapeños, esto ya es al gusto. Vamos a ir dando la vuelta cuando se vayan asando.
Ya cuando todo esté bien asado, lo vamos a poner en el vaso de la licuadora. También las costillas de cerdo ya están bien doraditas. También al vaso de la licuadora, aparte de los tomatillos, la cebolla, los ajos, el jalapeño, le vamos a agregar un cuarto de manojo de cilantro, una cucharadita de consomé de pollo. Este es de Knorr, que viene sin saborizantes artificiales, sin colorantes artificiales, sin preservativos artificiales, sin glutamato monosódico añadido. Y es opcional. Agregamos también un poquito de agua. Le voy a agregar una media taza primero. Y si veo que le falta, le agrego la otra media taza. Y licuamos. Ahora agregamos la salsa que licuamos a las costillitas de cerdo que ya he puesto en una olla grande. Vamos a agregar un poquito más de agua. Mezclamos. Vamos a dejar cocinar a la salsa y tapamos la olla. Ya que hayan transcurrido como unos 10 minutos, vamos a rectificar de sal, vamos a ver si está amargo, porque a veces los tomatillos tienden a amargar la salsa. También le voy a agregar un poquito de comino. El comino también se lo pueden agregar cuando ponen las costillas al horno. A mí se me olvidó. Pero ahora en este momento es el momento de ponerle todo lo que le falta. De sal está muy bien porque recuerden que las costillitas de cerdo ya estaban sazonadas con sal. También le vamos a poner una cucharadita de azúcar para contrarrestar el amargo del tomatillo. Y no se preocupen, las costillas no van a quedar dulces, sino perfectas. Si sienten que le falta más líquido, le pueden agregar un poquito más de agua y siempre se la agregan caliente. Yo le voy a agregar una media taza más de agua caliente. Volvemos a tapar y dejamos cocinar de unos 10 a 15 minutos más. Y bueno amigos, así es como han quedado estas deliciosas costillas de cerdo en salsa verde. Espero que se animen a hacerlas. Buen provecho y nos vemos pronto.